Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Yo, como siempre, feliz y contenta de compartir con ustedes un video más. Y en esta ocasión les traigo un video donde demuestro tres tips para rizar el cabello y tener esos rizos muy, muy definidos. El tip número uno es conoce tu textura. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces pensamos que porque somos natural y nos alisamos, tenemos rizos. No necesariamente. Hay personas que no se desrizan, son naturales y en su cabello no hay ninguna forma de rizo. ¿Ok? Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Tenemos rizo, podemos sacarle provecho al rizo que ya tenemos naturalmente. Tip número 2, y lo tengo aquí escrito para que no se me olvide, es considera tu textura a la hora de aplicar los productos. ¿Qué quiero decir con esto? En nuestra cabeza no tenemos un rizo o un tipo de rizo en la cabeza completa. Por ejemplo, yo aquí en el centro es mi cabello más, mi rizo más pronunciado, más fuerte. Aquí abajo es mi rizo es un poco más wavy. A la hora de aplicar los productos tenemos que considerar nuestro tipo de rizo en todas las partes de nuestra cabeza para así a la hora de aplicar los productos pues sabemos si aplicamos más producto o menos. Y por último, tip número 3, y por eso no menos importante, yo diría que es el más importante, y es ten en mente lo que buscan. ¿Busca un rizo muy formado, un rizo bien marcado o prefiere un rizo más suelto, un rizo con más volumen? Porque es importante porque a la hora de aplicar el producto y el producto que vamos a aplicar dependerá tu resultado. Por eso es muy importante. Si lo que busca es un cabello, un rizo suelto, un rizo con mucho volumen, entonces te recomienda usar un producto que tenga cierta fijación, pero no mucha fijación, o un leave-in o una crema. Más, si lo que buscamos es un rizo más definido, un rizo más pronunciado, entonces ya escogeremos un producto más espeso, un producto, yo diría, un gel o una gelatina, algo así. Esos son mis tres tips para tener un rizo perfecto. Cabe aclarar que no hay rizo perfecto, pero para sacar mejor provecho de nuestro rizo, de nuestra textura. Próximo video te voy a enseñar los productos que yo personalmente uso para cuando quiero tener el rizo, que es por lo general es mi estilo, que por lo general más yo me inclino, que es un rizo más marcado, más definido. O qué producto yo usaría si lo que quiero es un cabello más con más volumen, menos marcado, con más movimiento. Ten pendiente al próximo video que le voy a enseñar lo que yo personalmente uso. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale deditos arriba. Si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas y que compartas este video con otras personas que se puedan beneficiar de esto. Tres tips. Gracias, hasta la próxima.